Amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a abrir un paquete de Abriendo Muñecas Más. Ya no sé ni en qué número vamos. Yo creo que ese dato ya no tiene mucha importancia. Aquí está nuestra Barbie. ¡Tirí! Nuestra Barbie está aquí. Ah, de hecho se puede abrir. Genial. Es esta Barbie Fashion Fever, que pues vienen en estos botes así todos chistosos que siempre sufrían de romperse muy fácilmente. Yo tengo otra Barbie de estas, que es la tradicional, y por eso sé que estos empaques se rompen muy fácil, porque aquella señora también lo tiene como feo. Y bueno, aquí está nuestra Barbie. Me gusta mucho porque esta pequeña blusa simulaba, para mi gusto, parecía como una mariposa o algo así. Tonos moraditos, y vean qué maquillaje tan más hermoso. El cabello lo trae súper como con gel, de ese material que no sé cómo se llama en las muñecas, pero les ayuda a que lo tengan muy fijo. Y pues el pantalón trae unas cadenas súper bonitas. Y vean, la señorona trae un tacón afuera, como que se le zafó, no sé. Pero así viene nuestra Barbie totalmente sellada. Lo bonito de estas eran que tienen una base ya incluida, entonces tú podías dejar a tu muñeca así. Y pues aquí atrás están las otras muñecas que había de la colección. Yo tengo un póster de estas y la verdad es que están súper bonitas. La bolsa que tiene esta señora huele chistoso. Huele como ese plástico de pelota y así, toda bonita. Y trae aquí su bolsa con brillos y una pequeña flor morada. Muy moda de los 2000, 2002, 2004. Abajo de esta pequeña como capita, la blusa con muchos brillitos. El pantalón de esos que se usaba mucho. Miren, el otro tacón también ya se le salió, pero son esos tacones lila que super hacen juego. Así que bueno, no sé si se pueda despegar del blister. Viene pegada totalmente. Las piernas pues son articuladas. Me gusta mucho que esto que simula ser como un bordado en pantalón es un sticker. Así que bueno, miren qué tal. ¿Les gustó esta Barbie? La verdad es que se me hace muy bonita. Y estuvo a buen precio. No me pregunten cuánto porque ya no me acuerdo. Tiene ratito que ya la compré y no llegaba porque no sé esta vez por qué no llegaría pronto. Y miren, tiene este cinturoncito y aquí tiene un corazón. Y ya, es todo lo que incluye nuestra Barbie. Nos vemos en otro video más. Ya saben que cualquier duda, comentario, aclaración, lo pueden dejar abajo y yo con gusto responderé. Adiós.